lugar, alertamos al país sobre la necesidad urgente y oportuna de localizar y garantizar la integridad física del ciudadano Rafael A. Méndez, por los datos que hoy aportamos en este documento. La ubicación y preservación de la vida del señor Méndez es una responsabilidad del jefe del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, y del director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte. Recordemos que la señora Maybeth Rodríguez Sánchez acusó al periodista Marino Zapete de difamación a propósito de que éste denunciara la recepción de fondos públicos provenientes de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOE, y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. A los que me siguen en el canal, ayer transmitimos en vivo esta rueda de prensa de los abogados, el periodista Marino Zapete, que se realizó en el Colegio Dominicano de Periodistas. Muchas preguntas surgieron y fueron respondidas también por el periodista, en este caso está hablando su abogada, que hicieron declaraciones del monto incluso que la empresa que está en el centro de esta situación, la empresa SINRA, su testigo principal, que es el abogado Jorge Luis Polanco, ha acreditado una cantidad millonaria de recursos que fueron aportados por esta empresa a la campaña electoral del PLD, particularmente la de Danilo Medina Sánchez. Todas estas informaciones están en esa rueda de prensa, el video completo íntegro está en mi canal de YouTube. Una pregunta que le hicieron a Zapete va por la línea de un comunicado de un periodista. En el día de hoy he visto otros tipos de informaciones. Hay una campaña muy intensa contra Marino Zapete, eso está claro, que hay una campaña que se aparta de la, digamos que de la base principal de cómo inició este proceso. Es la denuncia de un periodista de la firma de unos contratos al margen de licitación pública con una empresa cuya firmante es la hermana del Procurador General de la República. Y no se debería tener que decir la hermana de nadie porque los hechos son individuales, la responsabilidad es individual, pero obviamente ser o no ser, tener esa condición establece una diferencia. Y eso ha sido una cosa que se ha podido percatar el país entero, comenzando con que tú estás en tu programa y a poco tiempo ya no estás después que hace una denuncia de esta naturaleza. Así que sí, tienen una, hay una campaña, yo debo decir y siempre he creído y lo he manifestado muchas veces, cuando se trata de la Procuraduría General de la República Dominicana, es probablemente el órgano del Estado más delicado para estas cosas, porque maneja y tiene acceso a información, tiene prácticas que han quedado demostradas con el tiempo, como lo que ocurría, por ejemplo, con Miriam Germán Brito, la interceptación de su teléfono de manera irregular, cosa que nunca fue investigada de forma suficiente y creíble, ni siquiera sancionada. Así ocurren cantidades de cosas en una entidad que tiene muchos recursos disponibles en virtud de que es la entidad que está destinada a investigar delitos, o sea, tiene los recursos para hacerlo. Y por supuesto, también he dicho, y es una cosa que la sostengo en el tiempo y que creo que va quedando probado, que muchas veces desde ahí se piensa que es más importante lo que se ve que lo que es. Y en ese sentido se trabaja a dos manos para que las cosas parezcan, aunque no sean. Yo recuerdo el concurso de fiscales, por ejemplo, que salía mucha gente. Bueno, yo, al final de ese proceso había dos o tres, que incluso abogados, que decían que Edith nada más le acertó a dos. Tuve que mostrarle la fotografía que le había mostrado antes y llamarle a cada quien por su nombre. Miren, en esta fotografía dijimos que estaban la mayoría y aquí estaban la mayoría de los abogados titulares que iba, o de los fiscales que iban a ser titulares en todas las dependencias. Alguna gente se preguntarán con qué propósito, sobre todo tomando en cuenta que era gente que tiene en muchos casos suficiente formación como para ganar lícitamente un concurso de manera clara. Sin embargo, muchas veces se procura que se debe como favor o se deba como favor lo que se puede obtener de manera transparente, porque no es lo mismo cuando usted ha ganado un concurso que cuando usted le han avisado que usted va a ganar. Hay un cierto compromiso y hay un control. Y entonces eso también lo decíamos en ese momento y ante el país quedó evidenciado porque esos nombres, que yo sin ser bruja lo dije, bueno, pues así resultaron ser.
De modo que estamos frente a un, digamos, un sistema que ha sabido trabajar y aceitarse, diría la gente, para cuando tiene que confrontar, sobre todo en el terreno mediático, hacerlo de mil maneras. Y creo que está claro, sobre todo mucha gente destaca en las redes sociales el tipo de cuentas que se utiliza y demás. Los abogados de Zapete mostraron ayer parte de los argumentos que tienen, incluyendo la posición de la secretaria del tribunal. Obviamente este es un proceso que le tocará, y uno espera que en justicia y en buena justicia, que es una justicia que está representada por la diosa Temis, y como ustedes saben, la diosa Temis lo que la caracteriza es que tiene un paño en sus ojos, está vendada para no ver, y le da a cada cual lo que le toca en esa pesa que tiene, esa balanza que tiene en las manos. Uno espera que en la balanza ahí se pongan los hechos y los acontecimientos que son objeto de este proceso. Mañana es la audiencia, nueva vez, a las 9 de la mañana, y por supuesto que le estamos dando seguimiento a ver qué ocurre. Quiero comenzar esta entrevista precisamente con este tema, la lectura que saca de todo esto que ha ocurrido hasta ahora, porque creo que la última vez que estuvo en este programa Juan Miguel Pérez fue precisamente cuando Zapete salía del canal ese mismo día. Al otro día tú estuviste como invitado. Muy buenos días. Ya conoces cuál ha sido el curso de todo esto y me gustaría sí tener una opinión iniciando este programa hoy. Sí, buenos días, Edith, y a todos los que nos ven. Realmente se va evidenciando, es como cuando la marea se retira, que va dejando la posibilidad de mirar, de observar, de analizar toda la realidad que hay detrás de esa ola que oculta muchas cosas. A medida que se va desarrollando el juicio, se van esclareciendo la estructura de ese sistema que tú llamas. Nosotros vivimos un momento muy crítico de vida pública, y ese momento crítico tiene mucho que ver con un deterioro progresivo bastante serio de los medios de comunicación y del periodismo en sí. Lo que le quedaba a este país de posibilidad de un contrapoder no venía de los poderes del Estado, que están todos más o menos homogéneamente alineados al poder político del Ejecutivo, y quedaba o queda todavía unas reminiscencias a nivel del periodismo. Pero en los medios de comunicación hoy no todos son periodistas, y no todos los periodistas ejercen la función de periodista, ejercen la función de relacionadores públicos, de estos especialistas en crisis, etcétera, que entonces asumen una militancia mafiosa junto a la mafia para la cual trabajan, y es precisamente la campañita esa que está tomando auge contra Marino Zapete, tratando de socavar su prestigio, su dignidad, tratando de descalificarlo a través de todos estos elementos. Hay que decir que son elementos relativamente limitados, porque suelen concentrarse en espacios virtuales como Twitter, que es para una minoría, pero es una minoría que tiene mucho poder, demasiado poder, de un bando o de otro, de la población en general. Y eso es lo que agrava más la situación. Es decir, ya se están ubicando, como tú muy bien precisabas, las cuentas de dónde sales, los mecanismos, ¿no? Hay periodistas de aquí, hay otros incluso extranjeros de origen mexicano que están partiendo, ¿no?, haciéndose partícipe de toda esta campañita que se está montando en contra de Zapete. Aparentemente porque no tienen mucho de qué hablar en esas audiencias a las cuales la justicia está encargada. Bueno, quiero decir algo. Por ejemplo, con respecto a las cuentas, generalmente son cuentas inexistentes, o sea, no necesariamente identificadas con una persona, sino que ves y se siguen una con otra. Eso es común. Y hay otras más identificables, pero están esa. Y con respecto a, porque no quisiera ignorar el tema de los relacionadores públicos, porque yo conozco muchos,
O sea, no es como sector. El periodista que está al servicio incluso de instituciones del Estado, no necesariamente son gente que se entran en este tipo de cosas. Yo conozco gente muy profesional. No, pero no hemos hablado que son todos. Pero ah, si por eso, utiliza, bueno, exacto. Pero quiero, si utiliza ese tipo de mecanismos para apañar lo que está pasando, sí, en este país. Pero como que hay una condición, o sea, hay que tener un tipo de madera, y no todo para tú entrar en ese tipo de juegos. Entonces, no todo el que está en esa posición hace eso. De hecho, es una minoría. De hecho, es una minoría, porque yo conozco mucha gente que está que trabaja, y trabaja una entidad. Sí, pero denunciar el mecanismo no significa que tú estás descalificando al oficio. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, yo lo me digo refería por eso, precisamente, uh-huh, al mecanismo a partir del cual hoy la mafia imperante se auxilia para poder llevar a cabo procesos de opinión pública que no pueden tener, por ejemplo, en el campo de la justicia. Y obviamente, vamos a ver, ¿cuál será el curso que tomen estos hechos en la justicia? He visto gente, por ejemplo, que saca la cuenta de los procesos que ha tenido Zapete. Yo he estado casi en todos, por una u otra razón, recuerdo los procesos. Es algo que además me gusta ir porque he cubierto mucho el área de justicia. Es un aprendizaje cada vez. Y en términos de juicios, cuando se trata de periodista, todavía más. Entra el tema de la libertad de expresión, los debates que se originan, y en ninguno ha sido condenado. En este proceso vamos a ver qué ocurre. Yo te preguntaría, esa sería mi última pregunta de este tema, si consideras que la justicia dominicana está habilitada y en condiciones de juzgar como lo enuncia con la diosa Temis en las manos, con un paño en los ojos, una venda en, sí, la vista. Bueno, lo que pasa es que la credibilidad de la justicia está muy deteriorada en este país, y a uno siempre tiene la esperanza de que sea diferente, y lo único que le queda a uno es tener la esperanza, aún esa credibilidad esté en tela de juicio. Sabemos que el poder, este es un juicio importante para el poder, porque si está ahí todavía uno de los implicados, aún sea indirectamente, es porque tiene el apoyo y el respaldo del poder político y del poder económico también, porque hay que decirlo claramente y siempre hay que recordarlo, el poder económico es el que está detrás del poder político actualmente en plaza, en lugar. Entonces, a uno solamente le queda la esperanza, pero de todas maneras la batalla que Marino está echando es una batalla de principios, es una batalla que lamentablemente hemos visto a la clase política muy poco solidaria en términos de saber que aquí se está jugando cosas muy serias a través de esta denuncia que lamentablemente tiene poca contraparte, que no sea esa opinión pública o esa opinión en general, que la gente lamentablemente tiene también los mecanismos para no estar muy atenta, porque los medios de comunicación, y ahí vuelvo y preciso, no todos los medios, uh-huh, de comunicación, pero la inmensa mayoría de medios de comunicación en este país tienen una situación bastante comprometida con el poder político. Igual que hablábamos ahorita, no son todos, pero son aquellos que manejan los más poderosos intereses, aquellos que tienen más preponderancia y que están actuando en contra de estos intereses del bien general. Aunque te había prometido que era la última pregunta, no obstante, recupero para un detalle. Denunciar y transmitir lo que pasa es una condición del ejercicio periodístico, incluso ayuda a que la gente tome buenas decisiones o que pueda resolver cosas específicas. En el caso de la corrupción pública, de alguna manera permite a los actores del Estado y a la ciudadanía tener ese vínculo y vigilar cómo se administra la cosa pública. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un programa de Alicia Ortega que yo recuerdo que ella hizo, Rodríguez Pimentel, uno coge ese programa, lo busca en los archivos de lo que pasó en el INDRI. Ese señor estuvo en un proceso judicial y recientemente, de forma casi así como que pasó sin pena ni gloria, ya se descarta el proceso. El tema de los terrenos donde opera el basurero grande
de Santo Domingo, de Duquesa, que se lo apropiaron, dice el Estado, de forma irregular. Inician un proceso, está en toda la prensa, está en los titulares, está en las portadas, pero sin penas ni gloria, un buen día eso se queda por abajo porque el Ministerio Público no presentó y uno apenas se entera. Y así encontramos muchos casos que son en los casos que llegan, que pueden llegar a tribunales porque te dicen y te prometen que eso se va a solucionar, o de otros como este que es simplemente que se verifique. Tú tienes un contrato donde hay unas condiciones y hay alguien que es tan importante y trascendente en sus decisiones porque aspira a la presidencia de la República en un partido que es el partido oficial. Y tú dices, bueno, lo menos que pues, se puede hacer es que se investigue y se diga, no, no, esto no, esto fue bien, esto está correcto, o qué fue lo que pasó. O la misma denuncia que formulaba Alicia. Entonces pareciera que no importa si se dice o no, que el rol de los medios cuando difunden, incluso en casos que se judicializan con el tiempo, un tema opaca a otro, el desenlace no tiene un seguimiento. Y uno no sabe si merece la pena, si vale la pena. ¿Tú qué opinas? Hay dos cosas. En primer lugar, hay una falta de respuesta institucional. Es decir, el sistema político dominicano está organizado de manera tal que todas esas situaciones puedan tener una contraparte de investigación. Pero lamentablemente eso está en manos de una instancia que hoy en día está envuelta dentro de los procesos que hablábamos anteriormente, la Procuraduría General de la República, que es aquella que debería precisamente iniciar las indagatorias en torno a todas esas denuncias. Pero sabemos que eso no está en la agenda del día de esa institución, por lo menos hoy, de ahí que haya habido muchas iniciativas para ver cómo se puede independizar ese poder del Estado del poder ejecutivo. Lo otro es que yo pienso que las instituciones aquí, ya no oficiales, dígase aquellos medios de comunicación que más participan de ventilar esos casos, también están comprometidas con el poder. Y llegan hasta un punto en el que eso no va más allá de lo que puede realmente poner en riesgo el interés del poder político. Ellos cuentan, esos medios de comunicación convencionales, algunos ya tú lo mencionaste, cuentan y saben muy bien hasta dónde llegar. Y tú te das cuenta que te pueden denunciar algo por un lado y por otro lado andan canchanchaneando con figuras del poder político en este país, y de manera pública, además lo tienen, directivos de medios. Es decir, aquí el periodismo está en una crisis, y yo creo que esa crisis es la que ha ahondado aún más la crisis política que tiene este país, porque el periodismo no está haciendo su trabajo de manera suficiente, incluso el periodismo crítico. Creemos que aquí hay, cuando no es una forma de vincularse al poder político de manera orgánica, se hace de manera no directa, porque depende de los poderes, hasta para anunciar publicidad, ¿no? Y esto está comprometiendo seriamente el ejercicio de lo que los medios de comunicación deberían hacer. Y además se cuenta con que la inmensa mayoría de gente está más atenta a un tipo de información muy específico, que tiene que ver con la distracción, que tiene que ver con el entretenimiento, que tiene que ver con el morbo, porque en primer lugar hay una resignación general que hace que las noticias de interés serio sean desplazadas como secundaria, aburrida, no me interesa, porque eso son cosas de una élite. Y eso lo he trabajado yo a través de mis estudiantes cotidianamente, el por qué nos interesan en la cosa pública, por qué tipo de información consumen en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es la que menos vale. Exactamente, pero yo creo también que ha sido parte del periodismo haber orquestado una agenda muy específica. Yo creo que el periodismo dominicano tiene que abocarse, por lo menos el más serio, el mejor intencionado, a un ejercicio de reflexión sobre su propia práctica. O sea, por ejemplo, ¿qué aporta el hijo de un expresidente al debate nacional? O sea, ¿cómo hacer noticia que un chisme entre un hijastro y una madrastra, cuando aquí hay temas? Por ejemplo, escuchaba yo en la mañana a Uchi Lora que decía que la inmensa mayoría de gente que lo escuchaba no tenía agua potable, por ejemplo. Entonces yo creo que esos son temas que en una jerarquía real de problemas de la gente son mucho más prioritarios que saber qué piensa Omar Fernández de su madrastra, por ejemplo. Entiendo lo que dices. Bueno, vamos a ir a la pausa.
Antes de ir a la pausa, póngamele esta fotografía, porque es de lo que quisiera que, te decía que era la última, quisiera conversar contigo. Esa imagen de el PLD cancela, usted lo tenía en Q, señor director, mira esa carta, es del 9 de enero del año 2020. Uno diría que es del 9 de enero de 1900, este año, claro. No, de 1920. Sí. Esa práctica que uno piensa que se debieron olvidar, erradicar, sí. Erradicar, porque yo recuerdo que estaba en el Ceibo cuando ya se cuestionaba, yo era una niña, y escuchaba cuestionando que el trabajo público se vinculara a la pertenencia de un partido. Se decía eso del doctor Joaquín Balaguer, lo decían los PLDistas, me recuerdo de mi profesor PLDista que tanto aprecio le tenía, que decía, ¿cómo es posible jóvenes estudiantes que se nombren a las personas porque sean del Partido Reformista y que los las personas profesionales no puedan estar en el Estado con un derecho a un trabajo? Siempre se decía eso. Pero ahora se cancela de forma pública así, por esto, y ahí están recomendando una cancelación. Los términos de esa carta te la leo cuando regrese de esta pausa, como también la de un senador que públicamente dijo, el que no esté, se cancela. Por eso hay mucha gente que está agachado porque tiene miedo de perder el empleo. Regresamos de una vez.